Y el doctor Italo Antinori ayer envió esta comunicación respondiendo a una publicación de Foco. Veamos. Foco me ha atacado por el pecado de querer orientar y simplemente hacer docencia a la sociedad panameña, explicando, orientando y señalando aspectos constitucionales que conozco por mi especialidad académica. Miren, independientemente de las banderías políticas, yo creo y siento serenamente que debe protegerse el derecho de todas las personas para elegir ser elegidos libremente. Como son incapaces los señores de Focos de cuestionar mis conceptos con ideas, criterios, entonces recurren a la bajeza de atacar a mi hija María del Mar Antinori, como ya lo hicieron hace algunos años con mi hijo, a quien golpearon cuando tenía 5 años, afectándole la mandíbula, la cara y la nariz. Tuvo que hacerse unas delicadas operaciones varios años después. Eso crearon secuelas físicas y psicológicas, y todo por atacarme a mí. Mire, mi hija María del Mar Antinori se graduó en diciembre del 2013 con el primer puesto de honor en el Colegio Javier, y por eso le otorgaron la medalla Guillermo Andreve, que le otorgan a los primeros puestos. Fíjense, en esa misma promoción se graduó el hijo de la señora Annette Planels de Flores, patrocinadora y presidente de Foco, quien sabe perfectamente que mi hija María del Mar fue primer puesto en una promoción en la que su hijo Daniel Flores Planels se graduó como un alumno más. El primer puesto que obtuvo nuestra hija en el Colegio Javier le dio el derecho a una beca por haber obtenido el primer puesto. ¿Qué delito es ese? ¿Qué pecado es ese? Cuando María del Mar fue al IFARU en el año 2015, y lo hizo como cualquier panameña más, buscando hacer efectivo el derecho a la beca, lo hizo por el primer puesto que había obtenido y porque había logrado una plaza en la prestigiosa Universidad de Toronto para estudiar una carrera que no existe en Panamá y que logró desarrollar de manera excelente obteniendo el título de licenciatura. Mire, nosotros no sabemos por qué calificaron la beca a la que tenía derecho nuestra hija como auxilio económico. Eso fue una decisión interna del IFARU, porque nuestra hija lo que tenía derecho era una beca por primer puesto de honor. Lo que me resulta lamentable, y lo digo con toda sinceridad, es que en este país estemos demonizando una institución que debe cumplir el propósito de permitir la formación de nuestros jóvenes meritorios, evidentemente para que retornen a nuestro país con sus conocimientos. El suscrito jamás buscó una beca por compromiso político porque mi hija tenía derecho por primer puesto de honor a una beca. Jamás hemos tenido ataduras políticas con ningún partido. No soy miembro de ningún partido político. El único cargo público que he tenido como primer defensor del pueblo lo hice con honradez, con eficacia y con transparencia. Y ahí está mi trabajo, que el pueblo lo juzgue y el pueblo lo conoce. He sido y soy un simple académico del derecho constitucional sin poder alguno en este país, más que el poder de mis ideas y de lo que he podido estudiar. Y no he recibido contratos ni consultorías, ni cheques. Óigase bien, ni cheques de 5 millones de dólares de ningún gobierno, como sí los recibió la familia del señor Flores, específicamente José Anel Flores de la Lastra, hermano del esposo de la señora Annette Planels de Flores, y que todavía no han explicado esos 5 millones. Que eso no es por primer puesto, ¿ah? Eso es quién sabe por qué cosa que recibieron esos 5 millones de dólares. Por mis opiniones, en vez de responder con ideas, atacan cobardemente a mi familia. Definitivamente que es un acto vil, cruel, cobarde y despreciable, porque no pueden ni tienen la capacidad siquiera de producir ideas que rebatan mis conceptos con algún tipo de argumento. No merecen tan siquiera la honra de un insulto.